Hello. Wow. How are Hello, you? fine, thank you. Here, getting ready. Are you ready? Getting ready. Are you ready to start the Are you week? ready? Yes. Estamos listos para estudiar. All right, great, great, awesome. Give about a minute for everyone to connect. We can begin. Well, hello, Narciso, Ana Segura, Elizabeth, Hello, Alegría, teacher. hi, Catherine, Gabby, good evening, welcome, Good evening. Jairo, Rafael, Good evening. good evening, good evening. How was your day today? Everything good? Everything good? All Everything right. good? Awesome, awesome. Me see. Okay, everyone. Everyone did their work online. Ya your grades, ya sus notas, ya las mandé, right? So everything has been updated. And Good remember, evening, teacher. hi, hello. How are you? I'm doing great. I'm doing great. That's Nice to have right, that's you. right. Nice to have you in class. Nice to have you Okay. in class. All right, great. Let me see. We have here. So we have some already joining, some are joining right now. Okay, let's begin. Esperamos a los demás. Come on, just a little warm up. We're already starting a new month, right? A new month. Ya no estamos en Good April. evening. Hi, Good hello. evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, Narciso. Narciso. Yes. Let me see. What is today's date, Narciso? Monday, April, 3rd. Thursday, 2021. Okay, very good, very good. All right. Can you repeat it, Narciso? Monday, April 30, 2021. Third. Third. Yes. It's May. Third. It's May. May. Right now. All right. May, right? Yeah. Repeat May. it again, It's May Narciso. there. It's May there. Narciso, can you repeat it again, please? Monday, April, third, Okay. Monday, April, third, 2021. Okay, Narciso. May 3rd. May 3rd. May, third. Yes, May 3rd. Yeah. Okay. Let me see, Catherine. Okay, Catherine, no problem. Enterado, me está fallando ahí. All right, Narciso, one more time, Narciso. Monday, April, May, and May. mayo, Yeah, it's May. amazing. Okay. Monday, May, third, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent, excellent. Good job. All right, Alegría. Hi. Hi. Monday, May 3rd, 2021. Very good, very good. Gerson.
Monday, May 3rd, 2021. Very good. Good job. Good job, Gerson. Let me see. Jairo. Hello, Jairo. What is today's date? Today is Monday, May 3rd, 2021. Third. Third. All right. Okay, thank you. Let me see. Una segura. Monday, May 30, 2021. Third. Eso, very good, very good. Third. Okay. Let me see. Daniela, hello. Hello. Hi. Hi. Monday, 30. Perdón. Monday, May 30th, 2021. Okay. Third. Third. Very good, very good. Third. Hello, Marvin. Welcome. Está entrando Freddy también. All right. So, welcome for those of you that are joining right now. All right. We're starting the week, right? It's the first day. So, what is today's day, Marvin? Hello. Hi. Monday, May 3, 2021. Okay. Third. Third. Okay. Much better. Much better. Mucho mejor. Third. Very good. All right. Let me see. Gabby. Hello. Hi, Gabby. Monday, mm-hmm. May 3rd, mm-hmm. Monday, May 21. Okay, repeat it again, please. No, I couldn't hear you very good. Monday, May 3rd, 2021. Okay, much better. Very good, Gabby. Hello, Arno. Hi, good evening. Welcome. What is today's date, Arno? Today's date is Monday, May 3rd, 2021. Okay, very good, very good, very good. Freddy, today's date, please. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Yes. Today is Monday. May. Saturday. Third. Third. 2021. All right. Very good. Very good. Very good. Excellent. Let me see. Maria Julia. Hello, teacher. Hi, welcome. Thanks. Today is Monday, May 3rd, 2021. Okay. Third. Okay. Very good, Maria Julia. Let me see. Rafael, today's date, please. Okay, Monday, May 3rd, 2021. Now is cross day. Huh? Now is cross day. El día de la cruz. Ah, cross day, right? Cross day. All right. All right. Well, thank you for reminding us, right? Okay. All right. Let me see. All right. Well, thank you. Okay. All right. Okay, everyone.
Hi, teacher. Hi, Catherine. All right, you're back. Yeah, pool. Okay, great. Give us today's date. Today's date. Fecha. Yes, today's date. It's Monday, May, 21. All right, very good. All right, remember, third. All right, third. All right, thank you, Catherine. Let me see. All right, let me begin. I think I gave, ya di suficiente para que entren los demás. So I'm going to take roster, listado, de asistencia. Yeah, para empezar esto. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Ángel Narciso Cardona. Present, teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Aura Edith Portillo. Okay, no answer. Carolina Guadalupe Novoa. Carolina Guadalupe Novoa. Okay, no answer. Daniela Alexandra Rivera. Present, teacher. All right, great. David Antonio Orantes. Okay, una vez más. David Antonio Orantes. David Antonio Orantes. Present, teacher. All right, great. David Edward. I present, teacher. All right, thank you. Eric Cuellar. Present, teacher. Thank you. Freddy Fuentes. Brian. Freddy Fuentes. Cibrian. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you. Thank you, Freddy. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Gerson Manuel Hernandez. Present, teacher. All right, great. Jairo Lopez. Jairo Lopez. Present. Thank you. Jose Ruben Flores. Jose Ruben Flores. Okay, no answer. Catherine Patricia. Present, teacher. All right. Crisia Lisette Erazo. Crisia Lisette Erazo. Okay, no answer. Maria Julia Gomez. Present, teacher. All right, thank you. Marvin Omar Mendez. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto Hernandez. Present, teacher. All right, thank you. All right, 2, 4, 5. How many here? There's 16, 15, 2, 4, 6, 8, 10. All right. All right. Okay, I would like to make an announcement. Quiero darle una notificación. Just a little reminder. Okay, Eric, David. Okay, estoy mirando los mensajes que me acaban de mandar aquí al grupo. Okay, I understand. For Orantes and Catherine, si tienen fallas ahí, but hopefully you don't, right? Espero que se mejore la conexión here in a few minutes. Now, what I want to tell you is that remember that los documentos que se deben de realizar para la inscripción del siguiente curso, la fecha límite es el 11 de mayo. Okay. Le estoy recordando antemano,
si quieren tomar nota, la fecha límite para la inscripción. El siguiente curso es el 11 de mayo. ¿Okay? Ese es el fecha límite. Recuerde que cada uno de ustedes, les recomiendo, les solicito que por cualquier cosa comuníquense con los recursos humanos de sus respectivas empresas, ¿ok? Para verificar si los documentos ya fueron enviados, ¿ok? Es lo que diga, pueden ir a recursos humanos, ya se mandó los documentos y que si ya fueron enviados, ¿verdad? Porque recuerde que hay un tiempo de límite. Y recuerden también, el envío de esos documentos es para reservar su cupo. ¿Okay? No es que, oh, el teacher dijo que mandó el documento y ya estuvo. No, es para reservar los cupos. All right, primero. Segundo, hay unas observaciones que se tomarían de parte de INSAFOR. ¿Okay? No de mí, o de INSAFOR. ¿Cuáles son esas observaciones? Primero, el tiempo de conexión total. ¿Okay? Recuerden que yo hago una lista de asistencia, ¿right? Y esa lista al final la mando. ¿Okay? Y se verifica, no por lo que yo mande también, sino que INSAFOR, ellos tienen toda la numeración de ustedes desde el momento que entraron o el momento que se salieron de la clase. ¿Ok? O si nomás entraron por 10 minutos. ¿Right? Porque bien pudieron entrar cuando yo tomé lista y después se salieron. ¿Right? No estoy diciendo que lo hicieron, nomás que ellos pueden ver al final la totalidad de la numeración y eso lo toman en cuenta. ¿Right? Lo que también toman en cuenta es the homeworks that you do en la plataforma, right? Por eso yo siempre les decía, hey, háganlo, porque al final ellos lo tienen la numeración total, right? Para que todo quede claro aquí, todos ustedes ya hicieron todo eso de lo que me pertenece a mí observar. Los documentos, eso no lo puedo ver yo. Lo que sí puedo ver es que se hicieron las homeworks en la plataforma. ¿Ok? Y no veo aquí a nadie que no lo haya hecho. Quizás algunos lo hicieron algo tarde y todo, pero yo siempre lo mandé ya cuando miré que ya estaba ahí, yo lo puse la nota. ¿Ok? No los dejé ahí como, no le entregaron, too bad, right? Créanme. Right? So, créanme, nadie aquí no tiene nota porque yo las he mandado ya, ¿ok? El 100% de los que están aquí. Eso quería decirles a ustedes, y recuerden que esas son las observaciones que hacen sabor, cuánto tiempo estuvo, ellos toman el porcentaje, ellos deciden, ¿para qué? Para otorgar la beca, ¿ok? So, por el momento, pero que yo veo todo está bien, nomás falta que ustedes vayan a los que van entrando ahorita, vayan y hablen con recursos humanos de su empresa y que soliciten o pregunten que si ya se hicieron los documentos y no nomás que si ya se hicieron o ya se formalizó los documentos o completaron, sino que si fueron enviados, ¿ok? Que si ya los mandaron, ¿ok? Eso nomás quería compartir con ustedes. I wanted to share that information with you, okay? So, everyone's doing a good job. Y una vez más, felicito el esfuerzo que hacen. Todo el tiempo que están aquí, la participación, right? Okay, let's continue. And I'm going to... ask someone, what is the topic for this week? Okay, Catherine, thank you. Okay, what is the topic for this week? ¿Cuál sería el tema de esta semana? O de hoy, for today. Abrir inicio del cuarto, ¿verdad?
Let me see. Yes, we're in week four. This is the last week. Este sería el último week. Let me see. Okay. Let me see. Oigo como música atrás. 79. Sí. Tiene... All right. Let me see. All right. Address and place. Okay. All right, addresses and places. Places. All right, places. Very good. Y el tema gramatical para empezar este tema, esta unidad, which one is it? I will be able to. Okay. Okay. ¿Alguien más? Page 39. Hmm? 39. Yes, 39. Page 39 and page 40. Okay. Page 39 and page 40. Remember, this is the last week. Esta es la última semana para el módulo, el primer módulo. Okay? Módulo 1 se termina Friday. Okay? Hopefully, right? Primero Dios, así esperemos que todo salga bien and we finish on Friday. Okay, después sigue el módulo 2. All right, let me see. Okay, thank you, Catherine and Jose Ruben. I will, cuando pase la segunda lista, okay, Ruben? I will notify. All right, thank you for joining, though. Gracias por unirse. And what did I tell you on Friday? ¿Qué les dije el viernes que sería el tema principal de hoy? Someone remember? Preposition places. Prepositions of places. Right? Prepositions place. Of place. Preposiciones de lugar. What type of prepositions did we see last week? ¿Qué tipo de prepositions miramos la semana pasada? Someone remember? Preposition of time. Very of good. Time. Yes, of time. Of very time. Good. Yes, of time. Preposiciones de tiempo y ahora prepositions of place. Yeah. All right? Place. All right. Yeah. So, still using el at, el in y el on. Y ya más, en el, más adelante entre la semana vamos a ver otros. All right? More in detail. But for today, we're going to look at on, in, and at, right? On, in, and at. Como la pueden ver en la página 40, as you can see in page 40, right? But we're going to begin with a little, let me see. I'm going to show you like a preview de lo que vamos a hacer, okay? We're going to do prepositions of place, some exercises, okay? Today's date is Monday, May 3rd, 2021, all right? Monday, May 3rd, 2021. And we're going to do some of these activities, okay? Some of these activities. We're going to do in class. But first, let's look at, esto lo vamos a realizar hoy, right? And try to finish when to use prepositions of place, right? At, on, in. Now, but first we have to understand what are prepositions of place. All right, vamos a ver. I wrote down. Aquí les voy a demostrar algunas de las reglas básicas o más principales de las prepositions of place. All right. I put them in this order because that's how I have them here. And I have a few examples, okay? I have a few examples. And using at, in, and on, para que vean como algunos ejemplos también, to help you, right? To help you. But first, let's do some reading, all right? Reading, and let me see,
who wants to read number one? Preposition in. ¿Quién quiere participar? Who would like to participate to read? Me, teacher. All right, go ahead, Arnold. The preposition okay, in. Okay, me das un momento, Arnold. Tenés la televisión prendida. Sí, teacher. Okay, la podemos escuchar bien fuerte. Okay. Okay, Arnold, thank you. The preposition in is used for countries, cities, neighborhood, location, or place. And encloses space, for example, in Canada, in Manila, in a traffic jam, in the ice, in the car, in a hotel. Okay, very good, very good. Remember this word, used, used. Yes. Es utilizada, right? It's used for countries. Yes. All right. El in es utilizada for countries. ¿Qué son countries? Países, right? Países. Cities, ciudades, vecindades. All right. Location or place. Localidades o lugares. And enclosed space. All right. Esos lugares que están, como decir, encerrados. All right. Un lugar encerrado. All right. Or también location, okay? Localidad. Location. Let me see, for example, in the eyes, right? En los ojos. In a traffic jam. ¿Qué es un traffic jam? ¿Alguien? Cuando está topado el tráfico, right? ¿Qué dice? Right? That's a traffic jam, right? Mm. Una trabazón, como le decimos aquí, right? Right? Esto es lo que significa una trabazón, right? A traffic jam. Yes. All right. That is the preposition in. Okay. Preposition on. Elizabeth Alegría. Yo sabía. The preposition on is used for more specific. Specific. Places. Wait a minute. Te la aumenté para okay, que te ayude, ¿ok? Places, okay. Like, street, avenue, surfaces. Avenues. Avenues. Surfaces. Surfaces. Surfaces indicate part of a body in communication. For example, on Wall Street, on Ninth. Ninth Avenue in the floor. On the floor. On the floor. On a wall. On a wall. On the finger. No, on my finger. On my finger. On a box. On a tray. On the radio. On the phone. Very good. Very good. All right. Preposition on. It's more specific, okay? Más específico with on, okay? More specific with on. Like streets, avenues, surfaces. ¿Qué significa surfaces? Orificios or like orificios, right? Indicate part of a body. Cuando hablamos también del cuerpo, right? ¿Dónde está el dolor? Where's the pain? Oh, aquí en mi espalda, right? Aquí en la espalda. On my back, right? On my back, right? All right, part of the body, right? Aquí on my finger, en mi dedo, right? On my finger, right? Parts of the body. And communications, comunicaciones. Si yo digo, lo leí en el periódico, ¿es periódico es considerado parte de comunicaciones? Yes. Yes, exactly. What about television? La televisión. Yes, very good. Yes. All right. A eso se refiere a communications. All right. Para darle una guía a ustedes, como decir, yo lo leí en el periódico, right? All right. On the newspaper. For example, y luego le dice aquí, right? On the radio, como aquí dice el radio, right? Radio, that's a part, right? Lugares específicos. Now, preposition at.
Preposition at. Gerson. The preposition at is used in address. Used. At used in address. Addresses. Intersections. Addresses. Preposition at is used in addresses, on intersection, and specific locations or points. For example, at 6750 Ayala Avenue, at the Eiffel Tower, at the bus stop, at the corner. Okay, all right, much better. Very good, very good, all right. Remember that when you see an S, give me this word, Gerson. Intersections. Very good. Ayesta? Addresses. Very good, much better. Very good. So preposition at is used in addresses, right? Or intersections. Intersection, como en una calle o allá a la esquina, right? In the corner, intersections. Intercepta. Yeah, or specific locations or points. Or points. Punto de referencia, right? Punto de referencia. Allá, right? Allá la miré. I saw her at the Carolina. No, okay. Points. Punto de referencia. No va a decir el punto, como va a poner un punto aquí en la pared. No, no. Points. Points of reference, okay? Points of reference. Puntos de referencia, okay? Y aquí les puse unos ejemplos para que vean también. All right? So, Eiffel Tower. Todos sabemos, bueno, algunos quizás. ¿Alguien me puede decir dónde está la Eiffel Tower? La torre Eiffel. La Eiffel. Torre Eiffel. In Paris, right? Yes. All right, very good, very good. Paris. Francia, right? In France. Paris, France. Thank you. Paris. At the bus stop, right? At the corner, right? En esquina, la parada de buses, right? Punto de referencia, right? Locations, specific locations, or points, right? Points. ¿Qué significa puntos? ¿Alguien? Yo digo points. ¿A qué me refiero? ¿A puntos de que pongo la pared? Referencia. Punto de encuentro. Very good. That's all, right? Very good. Very good. Excellent. Now, aquí es para... Esto lo estoy poniendo para dar introducción a estas prepositions. Remember, algunas de estas las vimos la semana pasada, right? Cuando hablamos de tiempo, at 9 o'clock, at 6 p.m., o on Monday, ¿verdad? On Monday, en 2021, in 2021, right? So, those types of things we saw. But now, ahora estas preposiciones cambian, porque ahora las vamos a usar para lugar, ¿ok? De lugar. La otra era de tiempo. De tiempo. Yes. ¿Ok? Debemos los días festivos, right? And those types of things. Carolina, hello, Carolina. ¿Tiene la mano levantadita? ¿Una pregunta? Mira el mensaje también. Oh, no, teacher, no puedo, no sé cómo se baja la mano. Ok. Solo que ya había venido. Hola. Ah, ok. Well, thank you for joining. Thank you for joining. All right. Thank you for joining. Welcome. Let me see. Ok, these are some of the rules, right? Pueden aumentar esta regla, pero di lo básico para no darle una gran listado de todo. Y esto es lo más principal, right? Los puntos principales. Now, after you read this, I want you to analyze this, okay? Porque esto fácilmente se pueden confundir. Y les voy a aclarar algo. Depende a qué se refiere, también pueden utilizar una o la otra, okay? Porque quizás nomás quiere dar un punto de referencia, pero no nada específico, okay? So ahí depende cómo está estructurada la expresión, okay? Let me see. Una cuestión. Yes. Por ejemplo, aquí está at 6750 Ayala Avenue.
Yes. Entonces, esta se puede utilizar porque vuelve otra vez at, y todavía sigue más adelante at the bus stop, y todavía venimos después at. Esa es la misma, todo esto es la misma. Sí, es que estos son los ejemplos. Dice aquí, por ejemplo, para, mira aquí. Mm-hmm. David. Sí. Ok, aquí dice, por ejemplo. Y luego te da unos ejemplos, cómo utilizar el at, y hay unas comas para separarlo. Okay. ¿Sí? Igual aquí, por ejemplo, dice, y luego te da el on. Todos estos son on. Con varios ejemplos. Son ejemplos de cada sección. Con varios ejemplos, David. Uh-huh. Son varios ejemplos. Es que estaba observando también el mapa que tenemos en esa página al inicio. Uh-huh. Y como estaba observando que son varios bloques. Sí, entonces, pero eso ahorita lo vamos a ver, David. Esa nomás, ese bloque, ese es en el manual, right? Uh-huh. El manual, en la primera página, como podés ver, ¿alguien me puede decir la única preposición que está allí? A la única preposición que at. At. Ok. At. En la 39. Yes. ¿Me puede leer la número 1 entonces, Freddy? All right. Dice: which street is the restaurant on? Ahora dígame, ¿cuál preposición está ahí? Ahí está on. Ah, ok. ¿Y la número 2? ¿Qué dice la número 2? ¿Qué preposición es? Which. No, nomás dígame la preposición. Nomás dígame la preposición. Ah. The preposition is on. Ok, ahora dígame la 3. ¿Cuál preposición es? On. Preposition is on. Ok, very good. Ahora, ¿están las otras ahí? No. Ah, exactamente. Por eso me refería a que nomás se refería a una preposition. Pero yo les estoy enseñando las 3. Las 3 de un solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Gire la página, por favor, Freddy. Gire la página y váyase a la 40. Y si todos pueden, también, por favor, vayan a la 40. Ahora dígame, Freddy, ¿cuántas preposiciones hay allí? Ok. Tres. On, in, at. Very good. Ahora, ¿coinciden, Freddy? David, yes. ¿Coinciden con estos tres? Okay. Sí, yes. All right, very good. Okay. La razón por la cual no puse nomás on aquí, aunque la página 39 se refiere a on, es porque la que sigue tiene las 3. Okay? Yeah. All right. All right. Thank you. Thank you for asking. All right. Y aquí les estoy dando la introducción de estas 3. Con ejemplos, ¿ok? Porque para que lo puedan analizar, ¿ok? Oigo ahí como... Deberían de ayudar con... Yeah, si tienen música o televisión, o por favor apaguen los micrófonos, please. ¿Ok? Let me see... Ok, let's continue. All right, ¿dónde nos quedamos? All right, right here in the examples, right? María Julia. María Julia. Okay, Daniela. Hello, teacher. Ah, hello. Hi, can you do the first example, please? Jane is waiting for you at the road to stop. Very good. Jane is waiting for you at bus stop. Very good. At. ¿Por qué at? Porque ella le está diciendo a alguien más. Jane te está esperando en la parada de buses, right? Aquí le está diciendo un punto de referencia. Punto de referencia. Very good. Very good.
Excellent. Cynthia, let me see next. Boy. Daniela, go ahead. Okay. The shop is at the end of the street. Okay, very good. The shop. The shop is at the end of the street. Very good, Daniela. Very good. So, aquí está, le está diciendo, como digamos a alguien, no, si el taller está allá al final de la calle, al final, right? At the end. Al final, ¿qué está diciendo ahí? Un punto de referencia, right? Es prácticamente algo un poquito más específico, right? Con punto de referencia. No le está diciendo que en la calle, sino que incluso al final de la calle, right? At the end of the street, all right? Gabby, la veo practicando ahí. Hi, Gabby. Hi, teacher. Hi, can you do the next sentence, please? When will you arrive at the office? Arrive. Arrive. Office. Okay. Gabby? When will you... Se me olvidó cómo me pronuncio. Okay, no problem. Arrive. Arrive. ¿Cómo? Arrive. Arrive. Okay, mire aquí. No se enfoque en la E, okay? Arrive. Diga V. Arrive. Eso, very good. Right? Porque si usted dice, lleva una E, es arrive, no, right? So, arrive, un solo sonido, arrive. But very good. Arrive. Eso, very good. Very good, all right? When will you arrive at the office, right? ¿Cuándo vas a llegar a la oficina, right? Specific location, right? Specific, ahí nomás está diciendo, ¿cuándo vas a llegar a la oficina, right? ¿A qué lugar? A la oficina, right? Just en general, pero a la misma vez, un punto de específico, right? Un punto de referencia también, right? Let me see, do you, ahora el in. Let me see, ¿quién no ha participado? Catherine. Luego sigue Carolina. Catherine. Do you work in a office? In. Very good. Office. All right. Do you work in an office? In. ¿Por qué in aquí? Okay. Aquí le está diciendo que se trabaja en una oficina. En una oficina. All right. In an office. All right. Veamos el in. Preposition of in. Ajá. Porque es más específico. Ok. Se refiere a algo más puntual. Ok, vaya, veamos esto. En un espacio encerrado, right? En enclosed space, right? Por ejemplo, tú trabajas en una oficina, right? En una oficina es que uno está en una oficina adentro y tiene su aire, right? Su escritorio, right? Un ambiente más encerrado. Déjenme disminuir. Okay. All right, let me see. In. Enclosed space. Un lugar encerrado, right? In. O podemos decir, trabajas dentro de una oficina, right? Dentro, right? Significa, está uno adentro ahí, right? Dentro de una oficina. Do you work in an office, right? Significa que está dentro. It's enclosed. Enclosed. Un lugar encerrado, right? Now, next one. ¿Quién dice que seguía? Carolina. Very good. I have a meeting in New York. Very good. I have a meeting in New York. ¿Por qué no on o el otro? ¿Por qué in? Porque la... ¿Hablamos de ciudades? Very good. Aquí dice, alguna de... Is used for countries, oh, right? Cities, ciudades, neighborhoods, right? Como puedo decir, tengo una reunión
en Usulután? ¿Alguien me la puede decir? Very good, very good. In Usulután, for country, right? Incluso países, right? Estoy viviendo en Brasil. I live in Brazil. Okay, in yo Brazil. Vivo en Brasil. Okay. I live in Brazil. All right. I live in Brazil. I am living in Brazil. Yo estoy viviendo, pero... I am living in Brazil. Okay. Living? Okay, eso es perfect. Viviendo, right? I'm eso living viviendo. In Brazil. Pero si yo quiero decir, yo vivo en Brasil. I live. I live. I live. Very good. I live in Brazil. I live in Brazil. I live in Brazil. Yeah, that's all. Brazil. Después vamos con el portugués. Portugués. Right, all right, great, right? So that is in, right? Y aquí está otra pregunta. Let me see, Ruben. Do you live in Japan? Live, live, live. Do you live in Japan? No, Japan. Yeah, all right, Japan, okay. Right? All right, Japan. Japan significa Japón, right? Mm-hmm. Japan. Japan. Como pueden ver aquí, la A. La A, right? Japan. 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 Right? Y la lengua japonesa se dice Japanese. 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 All right. Japanese. So I say yes. Do you live in Japan? Vives en Japón, right? Do you live in Japan? All right. David. You go. Edward. Oh. Take it easy. One moment, Edward. That's okay. Right. Don't probably. All right. Orantes, go ahead. Okay. Jupiter is in the solar system. Ah, very good. Very good. Excellent, right? Very good. Bueno, para la ciencia, entonces, right? Yes. Jupiter, right? Jupiter, right? Jupiter is in the solar system. Júpiter está en el sistema solar, right? So está entre ese, right? In. Enclosed space. All right? In. Como dentro del sistema solar, right? Let me see. Next one for on. David Edward. Yes, the author's name is on the cover of the book. Okay, very good. The author's name is on the cover of the book. ¿Por qué on aquí? On. Right? It's a preposition. Okay. ¿Pero por qué no in? It's sobre. Very good, very good. Sobre. All right, very good. Entonces aquí estamos hablando de qué? Superficies, surfaces, ¿te acuerdas? Surfaces, right? Por ejemplo, usted tiene una mesa ahí, alguien que tenga una mesa, para darme un ejemplo. ¿Quién tiene una mesa ahí? Yes, I have a table. Okay, ahora dime, ¿qué tienes sobre esa superficie? ¿Qué es lo que okay. tiene? Okay. I have my... No. On table, my cell phone, my pencil. Okay. Other things. Okay. Very good, very good. Lo puedes decir así también. Ready? Covered. All right, very good. Let me see. Lo puedes decir de la otra forma. I have my pencil. Right? Tengo mi lápiz sobre la mesa. Okay? Okay, so lo puedes decir así. Porque la forma que lo dijiste no está incorrecta tampoco. Ahí estaba diciendo, sobre la mesa tengo lápiz. Right? So it's both are correct. Okay, ¿alguien más que tiene una mesa ahí que me quiera dar un ejemplo? Thank you, Freddy. Good job. All right.
¿Alguien más que tiene? Yo oí que alguien más tiene algo ahí, una mesa o algo que me dijo. I. Ok. I. ¿Quién es I? Carolina. Ok, Carolina, give me an example, please. I have in the table, the printer, papers. Ok. On. On the table. All right. Printer, papers, oils, aceites. Oils, oils. Aromáticos, oils. Oh, let me see. Aromatic. Let me see. Hold on. Something. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Yes. Yeah, I hear. Pero me cambió el speaker. Sí, se oye lejos. Okay. Hold on. Let me see something. Hold on. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. I want to table. Okay. I'm gonna have to wear a microphone. Headphone. Okay, can you hear me? Yes. Yes. Okay, great. All right, awesome. Awesome. Let me see. Let's continue. I hope you're taking notes. Espero que estén tomando nota porque después vamos a hacer esto de forma aplicada. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a hacer los ejercicios. Y ya no van a tener esto. All right. So I want you to, that's what we're practicing right now, getting started. Everything. Let's do the next one. Let me see. Rafael. Okay. Te voy a apagar el micrófono. All right. Let me see. Jairo. Hello, Jairo. Dale ahí con todo. Hello. Yes. Can you do the next one, please? ¿Puedes hacer la siguiente, please? Perfect. Jupiter is in the short. Ya lo hicimos hace dos compañeros atrás. Ay. Ajá, all right. Okay, ¿en cuándo nos quedamos? Can you help him? ¿Alguien le puede ayudar a Jairo, please? The book. The author's name. Is on the cover on the book. Okay, esa fue la última que hicimos, right? That was the last thing we did. Continue, please. La que tenía sobre la mesa. Ajá. Perfect. There are no prices on this menu. All right, prices. Prices. Con la S. Prices. Eso, very good, very good. Yes, sir, there are no prices on this menu, right. Or menu. Very good, very good, Jairo. Very good. Perfect, all teacher. Right. Very good. There are no prices on this menu, right? No hay precios en este, ¿qué? Menú. On, menu. Right? On. When we're talking about surfaces, right? Surfaces or specific places. Specific places, right? Sobre, on, en el papel, on the paper, right? When we talk about, como, es algo que está en un papel, en la pared, right? Y no realmente está dentro de la pared, right? O dar una especificación, ese cuadro está ahí colgado en la pared, vamos a decir on. On the wall, for surfaces, right? Surfaces. Let me see. Next one, Narciso. Yes, sir.
landing on my foot. Okay, very good. Good job. Aunque lo oí un poco suave, pero lo escuché. All right. You are standing on my foot. Mm-hmm. Very good, Narciso. Very good. Excellent. ¿Por qué on aquí? ¿De qué estamos hablando? Una parte del cuerpo. Yes. Very good. Entonces estamos hablando de... Dice, indican parte indica de... Partes. Right? Indican partes. Of a body, right? Del cuerpo. Boom, ahí está. All right? On my foot. On my foot. Very good. Excellent. Let me see. Okay. Rafael. Okay. There was a non-smoking sign on the wall. Sign on the wall. Very good. There was a no smoking sign on the wall. On the wall. O sea, on the wall. Very good. ¿La superficie de qué? De la pared. Ahí. On the wall. All right. The wall is pared. The wall. Pared. Yes. So whenever you say, alguien me puede decir, pon el cuadro, pon la foto. The picture. On the picture. All right. Or the picture. On the picture on the wall. Pared. All right. On the picture on the wall. Uh-huh. O pon tu certificado en la pared. Right. Ponlo en la pared cuando le dice, ahí ponelo, ¿eh? Pum, 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 pum. Alguien me puede decir, ahí está con el martillo. Los nails, right? How do you say nails? Nails. Clavos, right? No, clavos. Clavos, right? The nails. The nails. The nails, right? Alguien me puede decir. Pon el certificado, la foto, right, en la pared. ¿Alguien me puede decir? Algunos que tienen, no sé. Deja un nail en la pared, por poner. Ahí poniendo la pared, dice, right, y ya está, pam, 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 despertando a los vecinos. All right. So, ¿que alguien me lo puede decir en inglés? Can someone tell me in English? ¿Poner algo en la pared? ¿No tiene nada en la pared? Ok. Hi. ¿Quién es I? Ok, quiero ver quién es I. Elizabeth, seguro. Ok, very good. Go ahead. Pon the picture on the wall. 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 Very good. Wall. Repeat, please. Put the picture, come on. Pon the pictures on the wall. Eso, very good. Put. Y colgar, le voy a dar dos. Puedes poner y ahora colgar, le voy a dar la palabra es hang. 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 De brazo. No. Hang. Se queda. Hang. Hang. Right? Como handbag. Yeah. Hang. Como handbag. Pero no, hang. Yes, algo así como handbag, right? Como hang. Como handbag, de bolso de colgar. Hang, right? Yeah. Uh-huh. Pero. Hang, right? Hang, hang back. Lleva una G al final. It has a G at the end. Hang, hang, hang. No la K. Hang, hang, hang. 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 Puede escribir, right? Para que lo tenga, para que yes. colga la ropa, right? Mm-hmm. Hang the clothes, right? Oh, hang, oh. Hang. Colga la ropa que ya va a llover, que está caliente afuera, right? Está el sol afuera, right? Hang, colgar, right? Hang. Hang, colgar. Colgar el cuadro. Repeat. Hang. 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 Esta es la que otra que estaban diciendo. Hand. Hand. Ese es d al final. ¿Ok? Ese es mano. Ese es mano. Yeah. Pero, hand. Mano, hand. All right, let me see. Okay, voy a quitar la pizarrita. All right, very good. All right, so there was, había un, ¿qué? No smoking. ¿Qué significa no smoking?
No fumar. No fumar. No fumar. No fumar. Había un rótulo. Ah, no fumar. Decía, no fumar. On the wall, right? So estaba en la pared, right? On the wall. Very good. Very good. So I gave you some examples on using preposition in, on, at. And now let's put it to practice, right? Ya le di lo principal, algunos ejemplos, incluso ejemplos que hay aquí, entre la definición. There's some examples, and I gave you some more examples here. Now, let me see. Let's go to the manual, all right? Page 39. Vámonos al manual. Esta está fácil porque es on, okay? So, let's look at the map. Let's go to... Pero el libro, what page? 39. Very good. Page 39. So everyone 39. Is going to be on page 39. 39. All right. Let me share screen. That's right. Okay. Now. Here you're going to look at this map. This is like a little map, right? Right? I know that in practically in our culture, en nuestra cultura, no realmente. Bueno, yo no he encontrado un lugar como una tienda where you stop y te dicen, aquí vendemos mapas del municipio y las calles y todo. Así, en print, right? En papel, right? Or digital. No he visto, right? But if you go to other countries, si ustedes alguna vez salen, or if you ever, si alguno de ustedes ha estado en Estados Unidos o piensan ir, fácilmente pueden adquirir mapas, ¿ok? Mm-hmm. All right? Pero aquí hay uno, right? All right, right? We have one here, right? So don't worry about it, right? Don't worry about it. We have one here, all right? This is a map, okay? Aquí no va a haber como, sí, para arriba, luego a la curva, y luego para abajo, y enfrente de right? Del palo de mango. Palo de mango, y hay dos palos de aguacate, y ahí está, enfrente, right? Como dos. All right, let me see. We're going to be specific. Aquí vamos a ser bien específico. All right, because in English, in the English culture, right, la cultura is very specific cuando uno da direcciones. Okay, you have to be very specific, right? Sí, después a 5 metros del palo y ahí estás, right? Ahí preguntarle, dicen a uno, right? All right, here we're going to be specific, okay? Specific. Specific significa específico. Specific. Yes. All right, it says here, listen to your teacher, read the following places from the map. So aquí me van a escuchar. No nomás me van a escuchar, sino que vamos a ver vocabulary, right? So we have here, déjame poner mi puntito rojo aquí. All right. ¿Pueden ver el point? ¿Pueden ver el yes. Poster? All right, great. Yes. All right, here we have a bank, right? Bank, right? Bank, que es el banco. Continuing here is a mall, right? Mall, mall, right? Mall. All right, very good, mall. Mall. ¿Qué es una mall? Centro comercial. All right, yes, es como un metro centro, ¿ok? Metro centro, donde hay muchas en una, all right? Muchos almacenes en una, thank you, Alegría. Almacenes, right? Or, así como le llaman ahí, galerías, right? Esa es una mall, right?
esa es una mall, más que el nombre se llama galería, right? But a mall is basically a big area with a lot of stores, incluso muchos tienen cines adentro, right? Stuff like that, right? So that is a mall. So if you tell someone, hey, vamos a la mall, let's go to the mall, right? Estamos hablando de un lugar grande, right? Big place, right? De dos o tres niveles, right? Next one, you already know this one, restaurant, right? Restaurant. Right? Sport Palace. Sport Palace. Right? El Palacio de Deporte, right? Es una tienda prácticamente por sports, right? Cosas de deporte, they could be like stuff for to go out, right? De deporte, de soccer, tacos, right? Aguasportic. Yeah, right? Aguasportic. Yeah. Yes, very good, right? Sport Palace. Then we have in the middle here, in the middle, we have a park. Es un parque, right? Hey, aquí tenemos una empresa. Arrow Company. Okay, Arrows. Arrows Company. Arrows Company. ¿Qué significa Arrows, right? Es el nombre de la compañía, pero literalmente. Flecha. Flecha. Very good. Flecha. Flechas. Right? Flechas, right? Uh-huh. Arrows, right? All right. Arrows, right? Company. Ahí hay unos vaqueros o algo así, right? Arrows. All right. All right. Then we have a school. The school. Y esta, ¿cómo se pronuncia iglesia? Church. Aquí sí se pronuncia la che, right? Church. All right. City Hall. Church. City Hall. All right. City Hall. What is City Hall? Todos ustedes, all right? Todos tenemos una en nuestro municipio. Sala de como alcaldía. Excellent. La alcaldía, right? City Hall, right? Let's go to City Hall. Es como una alcaldía, right? City Hall. Book World, right? Mundo de libro, right? Book World. All right. Now, after you heard this, let's look at the streets. Vamos a las calles. This one is called nombre de español está Barrio Street, right? Barrio Street. And then we have Roosevelt Street, right? Son las dos calles. Barrio Street and Roosevelt Street. Then we have avenues. Luego tenemos avenidas. Second Avenue, aquí abajo, and First Avenue. Now, before we continue, I'm going to take the attendance, right? Porque entraron unos aquí en, después de que hice el listado. So, esta es la segunda lista. This is the second list. So, while you waiting, cuando lo llame, después pueden observar aquí el map y ubicarse un poco, right? Las preguntas, porque las van a hacer. All right, let me see. Ana Elizabeth Alegría. Ana Elizabeth Alegría Asensio. Okay, para que se les conectó el internet. All right, let me see. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Present. Okay, thank you, Ana. Narciso. Present, teacher. So, very good, thank you. Aura Edith Portillo. Okay. Aura Edith Portillo. Okay, no answer. Carolina Guadalupe Novoa. Present, teacher. Novoa. All right, thank you. Daniela Alexandra. Present. Thank you. David Antonio Orantes. Present, teacher. Thank you. David Edwards. Present, teacher. Thank you. Eric Cuellar. Present, teacher. All right. Let me see. Tengo un mensaje aquí. No sé si es de uno de ustedes. Oh, yeah. Ana Elizabeth.
Ok. Se me fue el inter. All right. Number 10. Freddy Fuentes Cibrián. Present teacher. Thank you. Gabriel, Gabby. Present teacher. Thank you. Gerson Manuel Hernández. Present teacher. Thank you. Jairo López. Present teacher. Thank you. José Rubén Flores. Present teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present teacher. Thank you. Crisia Lisette. Crisia Lisette Erazo. Okay, no answer. María Julia Gómez. Present teacher. Thank you. Marvin Omar Méndez. Present teacher. Thank you. Rafael Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you. Okay. How many people sent to? Hi. Ana Elizabeth Alegría. Present. Okay, thank you. Okay, aquí la mira que tiene. Yeah. Sí, tuve problemas. Mire su mensaje. Okay. All right, great. Let's continue. All right, so we have here the map. And then, can you read the instructions, please, Marvin Méndez? ¿Puedes leer las indicaciones, please? You said the map, the answer, to the answer, question. To answer the question below. All right. Questions. Con ese. Questions below. Very good. Good job, Marvin. Thank you. All right. So, como lo acabo de leer, Marvin, we are going to, well, you are going to answer the questions. Based on the map, right? Basado en el mapa. So you have three questions here. For example, vamos a hacer number one. Let's do a number one. Quiero que se enfoquen en diga, ¿quién me la va a leer? María Julia, que le veo ahí. Very good. Can you read number one, please? Which street is in, which street is the restaurant on? Very good. Which street is the restaurant on, right? ¿En qué calle está el restaurante, right? Rosemary Street. Okay. All right. Rosemary Street. Okay. Esa es una respuesta, no está incorrecta, pero incompleta, right? Remember que vamos a ser específicos. First Avenue and Roosevelt Street. Repeat it, Jairo. First Avenue and Roosevelt Street. Decime la primera palabra que dijiste. Jairo. First Avenue. Okay. Okay. Almost correct. Casi correcto, Jairo, pero buen intento. Good try. Yes, Arnold? On First Avenue and Roosevelt Street. Okay. quiero una respuesta más. No está correcto. A ver quién me la pueda completa con un sub. Rumble Street, Fred. Freddy. The restaurant is on Fir Avenue and Roosevelt Street, the corner. All right. Pide las calles ahí, Freddy. Solo calles está pidiendo ahí. Okay. All right.
So repeat it, Freddy. Quítale lo final, okay? Okay. And the restaurant is on the Fifth Avenue and Roosevelt Street. Okay. It's on. Very good, very good, very good. Excellent. Good job. ¿Alguien más tiene algo diferente? Good job, Freddy. Y ahí no podemos incluir at the corner of on Roosevelt Street and on First Avenue. Okay, you can add it, Gerson. You can add it. Pero estoy dando que lo digan. Very good. All right, you can do it. It's on the corner. Pues solo sería Roosevelt Street. Es que no es una oración completa, Jairo. Nomás estás dando la... quería la oración completa utilizando el presente simple. All right, complete sentence. Pero good try, good try. Gerson, yes, you can do it like that, right? You can, lo puedes decir así. All right, Gerson. Si quieren decir, ahora dilo de nuevo, Gerson. Hola, puse tu nombre ahí. All right. Yes. No sé si tenemos que poner the restaurant. Yes. Right, yes, porque estamos utilizando qué, el presente simple también. Estamos continuando con el presente simple. All right. Complete. Remember. Specific. The restaurant is at the corner on Roosevelt. Solo at corner. It's located. It's located. It's located. It's located at the corner on Roosevelt Street and on First Avenue. Okay. All right. You can say it. You can say it like that, right? You can say a la esquina de la calle, right? But ahora sin decir la esquina. The restaurant is located on Roosevelt Street and Third Avenue. Okay. Is located. ¿Qué era la preposición que utilizaste? On. Very good. Very good. It's on Roosevelt Street and Third Avenue. Very good. Excellent. Right, aquí está Roosevelt Street and First Avenue. Very good, very good, excellent, very good. Ahí es las calles por las cuales uno se va a guiar, right? Y así como lo dijo Freddy también, the restaurant is located on Roosevelt Street. Y lo pueden, you can also, pueden cambiar la calle porque pueden decir esta, First Avenue, ¿verdad? First Avenue and Roosevelt Street. Las dos se pueden intercambiar en las calles, ¿verdad? Porque la dirección, la ubicación no cambiaría. Roosevelt Street and First Avenue. ¿Verdad? First Avenue. Okay, so así como lo dijo Freddy and also with Gerson, that is correct. ¿Pueden ver esto? Complete sentence, oración completa, okay? Specific, específico, all right? That's what I want. Eso es lo que quiero, las oraciones específicas, no nomás la calle o nomás la esquina, no, specific, right? Okay. Como les dije al inicio, specific. Now, esa es la primera. Number two and number three, la van a hacer en pares. You're going to do it in pairs. All right? ¿Me van a responder la número dos nomás con la calle? ¿Sí o no? ¿Nomás la pura calle? No. No. Very good. Very good. Complete, no. Right? Complete. Right? Subject. Subject, ¿cuál es el subject aquí? The restaurant, right? Located or is on. También pueden cambiar esto, nomás decir is on. Está en la Roosevelt, on Roosevelt Street and First Avenue, right? También así, all right? You can do it like that also. O pueden utilizar como lo dijo Gerson también y agregarle otra palabra. Está localizada en Roosevelt Street, okay? But, lo principal es que me van a dar
complete sentence, una oración completa, complete, all right? Con la preposición on, all right? On. Preposition on. And that's how I want to... Y allí en on the Roosevelt, podemos dejar solo on Roosevelt o poner on the Roosevelt Street. On the root. Prácticamente el D no es necesario, pero no es incorrecto, Freddy. ¿Ok? ¿Ok? ¿Freddy? Right. Esto es como agregarle un poquito más a la preposición on. Okay. Okay. Sin el D lo puedes dejar también. On Rupert Street. Prácticamente ahí estás incluyendo el D con la preposición. Ok. En la. All right. Right. Okay. Thank you. So, o sobre la Roosevelt y la First Avenue, right? Está localizada sobre la Roosevelt y la First Avenue. Sobre. ¿Te acuerdas que sobre surface? Lo que hablamos temprano, el on. All right. So, you're going to do number two and number three. Number two and number three. All right. Number three dice, which street is the park on? El parque tiene todo, los dos lados, ¿verdad? ¿Ah? Ahí sería entre. All right, entre, right? En esta les voy a poner la palabra, ¿ok? Para que la usen. Bridge Avenue, Second Avenue. Avenue. Between. Ok. Bridge. Eso lo vamos a ver también. Avenue, Between, Second Avenue. Ok. Between Second Avenue or Between First Avenue and Second Avenue. Ok. Va a venir Between antes de las calles. Ok. En medio de Primera Avenida y Segunda Avenida. Right. All right. So ahí está la palabra escrita para ayudarles también. Es otra preposición que la vamos a ver más en unos días, pero ya se la voy a incluir ya para que la tengan. Between, entre, entre. ¿Qué significa between? Entre. Y puede ser también barrio, street, between Roosevelt Street. Okay. Porque también está entre esa, ¿verdad? Sí, también la puedes utilizar. Remember, tienes que usar between y después las calles. ¿Ok? No va a decir esta calle y después Barrio Street entre Roosevelt Street, ¿no? Entre Barrio Street y Roosevelt Street. ¿Ok, David? No puedes usar el entre después de la calle. Porque nuestra manera de hablar también podemos decir frente a church. Nosotros decimos frente a la iglesia. Sí, pero aquí vamos a utilizar las calles. Ok. Ok, las calles. The street. David. Bien. Ok, right here. Ahí se me fue. Right here. Street. Me sale esto. All right, right here. Remember. Streets. Streets, okay. Todas tienen street on them, so please use the streets, right? Aquí vamos a utilizar las calles, porque si dicen, como le dice David, orantes, no está incorrecta, pero estamos con on, estamos utilizando las prepositions on, okay. Enfrente de, ya no utilizamos el on, okay. Ya se pierde esa preposición y se utiliza otra. All right. So, vamos a utilizar prácticamente streets y preposition on. All right. So, I'm going to put you in breakout rooms. Van a ser la 2 y la 3. Number 2 and number 3. Let me see. All right. In pairs. En pares. Tu.
All right, are you ready? One, two, three. You are in pairs. All right, breakout rooms. Hello, teacher. Hi. El Zoom no me puso. Se quedó como trabado y no me mandó a ningún. Ok, ¿con quién estaba? No logré ver, no. No, ok. Solo me sacó. Entonces la voy a poner con. Let me see. All right, number. La voy a poner con. Un grupo, room number 4. Okay, Carolina, can you enter? Okay. Roosevelt Street. Hello, Rafael and Maria. Hello, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo le va? Fine. More or less. More or less. More or less. All right, great. If you have any question, ask me, okay? Si tienen alguna pregunta, let me know. You're right, teacher. Okay. You're right. You're good? ¿Todo bien? Okay. Yes. Okay. Le decimos si quiere la dos. La tenemos ahí. ¿Cómo? Le decimos la que hemos hecho. Yeah, sure. Okay. Mary Julie, come on. Mary Julie. Mary Julie, you say. The City Hall is located okay, on Second Avenue. No le escuché bien, María Julia. Repeat, please. The City Hall is located on Second Avenue. And Roosevelt Street. Perfect. Okay. Perfect. Good job. Good job. Good job. Okay, great. Continue. Bye bye. Teacher, uh-huh. Dígame. No dijo quiénes se van a quedar esta semana, ¿verdad? No, todavía no lo he dicho. Porque como no todos han entrado, entonces ya cuando terminemos esta, entonces sí lo voy a decir, ya que están todos ahorita. Okay. Okay. You are going, like you, you're going to stay tomorrow, Wednesday. La suya sería el miércoles. Wednesday, okay. El miércoles, Wednesday, yes. En Rafael, Friday, ya que está aquí Rafael. Okay, thank all you. All right, Brian. No problem. All right.
no sé si es la calle pegada o entre, dijo, vea. La calle entre. Okay. Hola. Hi. Hi. All right, so you're doing number three? No, number two. Number two? Okay. Yes. Si estamos tratando de entender que lo que dice esto de hold on es como calle adyacente. ¿Cómo? Dice, which street is the city hold on? Okay, city hall on, yes. Y eso significa que es una calle adyacente o entre. Okay, ¿en cuál calle se está? Uh-huh. ¿En cuál calle está City Hall? Is on, right? Ah, City Hall. Okay, City Hall. Entonces, ¿usted ve City Hall? ¿Dónde estaría City Hall? Ah, ya entendí. City Hall. Okay, ¿en cuál calle está City Hall? En Second Avenue. Uh-huh. En Roosevelt Street. Ah, vaya, very good. Okay, entre, okay. Okay. Yeah. Ahora, entre era para number three. Entonces, ese sería en Second Avenue and Roosevelt Street. Very good, very good. Entonces, pero hay que pronunciar a City Hall. Yes, okay. Yes. Bueno. Entonces, remember, como la primera que le hice, el restaurante, entonces van a empezar. The City Hall. City Hall, ok. Ok, remember using City on. Hall. Sí. Ah, diría Second Avenue Second Avenue. Pero sería the City Hall Second Avenue. ¿Cómo? No, lo de la respuesta. Ajá, dígame, Gabby. Sería de City Hall a ver. Second Avenue. No me dio ni la preposición ni el verbo, Gabby. Gabby. Dígame cómo dice la primera que les puse de ejemplo. Gabby. Gabby. ¿Serías City Hall on Second Avenue? ¿O in? No. Estamos mirando el in aquí. Oh. Ok. Vamos a ver. Vaya. ¿Escribieron el ejemplo que les puse? Sí. Ok, dígame el ejemplo entonces, Alegría. Wait a minute. Ok, no problem. Hello, Gabby. The restaurant is located on Roosevelt Street and. Okay, very good. ¿Qué sigue después del el sujeto? Is la localidad. Está. No, exactamente. Okay, ahí nomás está el verbo is, como is. Y luego sigue. Y luego, ¿qué sigue? Les dije que podía quitar located o podían ir, o lo podían agregar con la preposición. Right? Ahora, Gabby, can you tell me the answer? Pueden haber dos opciones. Remember, for number three, le di ya la preposición between. Sí, la between. Yes. Uh-huh. Okay. When you finish, send it to the. Ahí lo tienes escrito y lo vamos a revisar. Okay? Okay. All right, y'all keep working, all right?
esa podría quedar. How are you? Hi, teacher. Hi, how's it going? Number three. Maybe the park is located on Barrios Street and between First Avenue and Second Avenue. Repeat it, please. The park is located on Barrios Street and between First Avenue and Second Avenue. Está bien. Podría ser así. Yes. Porque al principio pensábamos poner solamente entre primera y segunda avenida, pero... You can. Ahí sería un poquito más, it would be more precise, right? Uh-huh. Porque la persona va a decir barrios y después entre, right? Como uh-huh. que vas a desviar a otra localidad. Uh-huh. Sería mejor, así como lo dijo David al principio, nomás las dos calles esas. Está entre estas dos calles, que era no las dos calles, sino que First Avenue y... Second Avenue. Pero si la ponemos solamente esas dos, abarcamos las dos calles nada más. Ajá. Que también en esas dos avenidas, también está el Palacio del Deporte y la... Sport Palace. Ajá, y Arrow Company. Ajá, pero por eso te dije, cuando tú lo dijiste, no está mal. ¿No? Ajá. Incluso, o sea, no está mal. Lo único que te quería dar a entender es que a veces cuando uno da una calle, la otra persona quizás be like pum pum, pero no, it's not incorrect, Arnold. Ah, right? Okay. Incluso fuiste más específico, right? Uh-huh. Porque va por la calle y luego le dice entre esta calle, pero están estas dos aquí y entre medio de esas dos, so you're good. Uh-huh. All right, you're good. Uh-huh. Pero ahora si quieres decir in between First Avenue and Second Avenue, también está bien. También okay? está bien. Right? Y la forma que tú lo dijiste es otra forma. Right? Uh-huh. Porque ahí utilizaste el on. Si nomás dices entre y first y second, no vas a utilizar el on, porque utilizaste entre. Uh-huh. Right? Vas a decir, y así como decía David a un principio, frente a la iglesia, quizás okay. en un vocabulario más salvadoreño, ¿verdad? No, en realidad David está correcto en ese Ajá. aspecto, pero eso lo vamos a ver más en la semana. Más adelante. Yes. Ah, okay. All right. Pero lo que hizo David es poner ese otro, pero ahí ya no sería una calle. Uh-huh. Estás utilizando una localidad. Una localidad. All right. So aquí como eran calles, yo lo que quería la práctica de las calles, pero David no estaba incorrecto cuando dijo okay. enfrente. Sino que él ya no está utilizando la calle, sino que está un punto de referencia de un lugar. Mm-hmm. Okay. Pero cabal, como ahorita estábamos hablando sobre el in y el on, ¿verdad? Por eso se hace referencia a las avenidas y las calles nada más. El on, yes. All right, yes. On. Mm-hmm. Right? Specific. Prácticamente es como que estamos dando una dirección, ¿verdad? Exactamente. El apartado. Exactamente. So aquí estamos empezando a utilizar las prepositions. Ya después, más entre la semana, incluso es posible que hasta un mapa les voy a poner de casa y un lugar y ustedes me van a decir, ok, yo estoy aquí, díganme cómo llegar aquí. Uh-huh. Y ahí me pueden decir la calle y así como lo dijo David, enfrente de, a cruzar de la esquina de, corner de. Right, in the corner, at the corner, right? Y así. Right? Oh, pero okay. para ahorita, para ver, estar observando cómo practicar, y ya después poco a poco, pum, pum, pum. Cuando menos lo sepan, ya me están diciendo todas las direcciones. Right? Okay. So, very good job, though. Buen trabajo, David, muy bueno. Y Arnold, good job. All right. See ya. Sí, creo que sí. Sí, creo que lo agregué. Hi, hello. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. How are you? How's everything? ¿Cómo va todo? Remember la tercera, les puse yo la preposition ya, ¿verdad? Between. Between, okay. Sí, esa la pusimos de party between Barrio Street and Roosevelt Street, como pide strips.
Ok. Si, si en un dado caso no, le, no, pusimos, no ponemos between, este, sería siempre on. On, yes. Okay. O Robin Street en Fields Avenue. O Second Avenue. All right, yes, exactly. Okay. Una pregunta tenía porque yo me acuerdo de así hace tiempo de que también poníamos de referencia las esquinas o aquí no se puede poner las esquinas. No, es que lo que eso lo vamos a ver. Ah. Créeme. Ah, va. Vamos a ver. Es que va. Esto es para que empiecen a darle todo de un solo, en la esquina, que atrás de, enfrente de, a cruzar de, ¿verdad? Oh, en la esquina, a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Y después, después cuando diga que dígame la calle, van a estar, oh, ¿cuál era la? ¿Verdad? Esto ahorita nomás es para arrancar. Es okay. But don't worry. Si tú puedes ver después en las páginas, ¿verdad? Y algunas cosas, there is. Y there are, también vamos a ver. Alright. Hay, cuando hablamos de, right, there is and there are, todo eso lo vamos a ver. Y si vas a la página, if you go to page 46, váyanse a la 46. Okay. Along, in front of, behind, the two, between. A ver, vaya, ahí está, ¿ves? Ok, so ahorita nomás es para la práctica cómo utilizar el add in and, y el on para preposiciones de lugar y un poquito de referencia, calle, pero ya después esto va a ir avanzando. Alright, okay. No worry, incluso estoy pensando ponerle un mapa y ustedes me van a dirigir y no me van a perder, como decir, okay, go north, right? Right, right. Yeah, ways. Ustedes van a hacer como Google Maps, alright? So, alright, so don't worry, okay? Esto nomás es para empezar. Por mandarlo al hospital lo mandamos allá al mall. Allá a un barranco así, yo, right? Y en sentido contrario. Yeah, wrong way, right? Wrong way. But good job, okay? Don't worry. This is just to get you started, okay? Para a los motores. But good job. Good job. Okay, welcome back, everyone. We're returning back to the main session. To the main session. Hey, teacher. Hello. Let me see. Main session. All right. Remember, try not to miss this week, okay? Traten de no faltar esta semana porque este tema sí lo vamos a practicar bien, bien en profundidad, right? We're going to look at it in very deep. Incluso, some ask me, right, teacher, y yo, right, more prepositions, right? And hey, van a haber más prepositions, okay? Esto es para iniciar los motores de prepositions of place. ¿Van a venir más? Claro que sí. All right. Pero para iniciar el in, el on, in, and at. Ya después vamos a ver enfrente de, right, across from, behind, all those things. Si ustedes pueden ver la página 46, page 46. Ahí vamos a ver esas más prepositions. All right. Pero para iniciar empezamos con estas tres. All right. Ya las otras son cuando vamos a hablar en frente de un local, detrás de un local, o así. All right? So, go past, across, in the corner, a la calle, pasa esta calle a la siguiente. Right? So, you're going to do that. You're going to do those prepositions also. Lo vamos a practicar. All right, let's continue. And can someone give me some examples? ¿Alguien me puede dar ahí unos ejemplos aquí? Of what you have. And for example, number two. Well, number one, we already did, right? Remember that number three, yo les di la preposition between, right? Ahora, si fueron bien específicos en otras calles,
también es aceptable, right? But the preposition between sí se tendría que utilizar, ¿ok? Pueden okay. ponerles otra, pero el between sí lo quería escuchar. All right. Me teacher. Okay, Julia. ¿Quién dijo me teacher? Julia. Julia, go ahead, Julia, number two. No, no era number three. No, number two. ¿Me puede hacer la dos y la tres si quiere? Ah, bueno. Right, dele. Number two, which strip is the city hall on? The city hall on, no, the city hall is located on Second Avenue and Roswell Street. All right. And number three, which street is the park on? The park is located between First and Second Avenue. Very good. Very good. Excellent. Good job. That is one way of saying it. Good job, Maria Julia. Excellent. Excellent. Right? Let me see. All right. Awesome. Awesome. Let me see. Who else wants to give me some? ¿Quién quería ahí que dijo me, me? Who wanted to? Me. Okay. Él puede encender el micrófono. Si está quiere. Enamorado de mí. I'm in love with you, dice, all right. Will, I love quería, you, quería hablar, pero me daba pena. Ok, David. Go ahead. ¿Cuál? La dos. Number two. Ok. Which street in the city hall on? Which street is the city? City Hall on. Okay. Second Avenue. Okay. On Roosevelt Street. Okay. Les voy a preguntar algo. ¿Esa es una oración completa? No. No. Me faltó el between. No, el between no era para la 2, era para la 3. No. Es que no ponía atención, pero le dije que dijera. No. Okay. All right. Entonces, Arnold, usted trabajó con él. Deme la number two. Number Ali. Two. Yes. The city hall is located on Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. Very good. Very good. Repeat, por favor, please, otra vez. Okay, Arnold. The city hall is located on Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. Ahí me dio el sujeto. Very good, very good. So, complete sentence, right? Complete sentence. Very good, very good. Oración completa. Excellent, excellent. All right. David, ¿lo puedes decir ahora? Es que no le entendí las palabras. Second Avenue. No. Okay. The city hall is located on Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. All right. Mientras me escribes, I will select one. Yo voy a regresar por ti, David. Ana Elizabeth Alegría. Allí en San Harold. Okay. Sí, igual. La la dos. Yes, number two. Which street is the city hall on? The city hall is location on Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Complete sentence. Very good. Very good. Someone else? Someone else? ¿Alguien más? Someone else? ¿Alguien más? Pedro. David, dale. Dale. Es que yo sigo estando en el mismo. Ok, vaya. Entonces voy a escuchar a otro. Ok, Freddy. Freddy. Ok. Which strip? Okay. Which strip is the city hall on? The city hall on Roosevelt Street. Is. All right. Class, ¿qué le faltó ahí a Freddy? Is. Very good. Very good. All right. Mm-hmm. Is. All right.
Ahí quiere decir está, right? Está. Very good. Uh-huh. No podemos decir la alcaldía en la cuarta avenida, ¿verdad? No, está en la cuarta. Okay. All right. Freddy? Okay. Is on. All right. Empiece de nuevo, por favor. That's that it. Right? Yes, that is correct. Okay. Which strip is the city hall on? The city hall is on Roosevelt Street from Second Avenue. Okay, from. ¿Qué es from? De. No. Frente a la no. Segunda Avenida. Okay. No. From of. No. Okay, in front of está bien, Freddy. No que estás incorrecto, okay? But esa era otra preposición incluida. All right, mm-hmm. Incluida que tú la incluiste, right? Pero no está mala. Yes. Dilo de nuevo. Okay. Which strip is the city hall on? The city hall is on Roosevelt Street from Second Avenue. Okay. Okay. I'm going to hold on it in front of. In front of. Por eso no quería que incluyeran más preposiciones. All right? Para no estar confundiéndose más. Ok. Ok. Era nomás con el on. Es que solo lo utilizó como de. All right? So, no está incorrecto, okay. Freddy, pero después vamos a ver esas prepositions, ok? Más en detalle. Ok. All right. Porque cuando hablamos de on, in front of, cuando quería utilizarla cuando estamos hablando de edificios como enfrente del parque, enfrente de la escuela, pero aquí estamos haciendo nomás puras calles, ¿ok? Y quería que utilizaran el on, ¿ok? On. Right. Y aunque dijo la calle, pero agregó otras prepositions, ¿alright? Pero no estás mal, Freddy, no estás mal. Eso siempre lo vamos a ver esta semana. Right. So, very good job, pero se dice okay. In front. In front okay. Of, ¿ok? Dilo, Freddy, in front of. In front of. Eso, all right. Todo lo demás está correcto. Good job. All right. Lo más que la preposición es okay. In front of. In front of. Okay. Right. Thank you, Freddy. Thank you. ¿Alguien más? Someone else? Okay. Jairo. Hello, Jairo. Se te froze la cámara. Se te congeló la cámara. All right, let me see. Someone else? ¿Alguien más que quiera participar? El banco, teacher. ¿Mm? Teacher. Yo hice la del banco. Ok, dale el number three. Ok, esa es la cuatro. Vamos a hacerlo con la parte cuatro. Which street is the bank on? The bank is located on Barrio Street and First Avenue. Ok, all right. All right, so you did a extra, right? Yeah. No problem. Very good, Rafael. Good okay. Job, good job. Okay. All right, ¿alguien más? Someone else? For number three? Para el número tres? Someone else? Okay. Which street is the part of? Okay. The part is on between Barrio Street and Roosevelt Street. Okay, repeat it, please. The answer, la respuesta. The part is on between. Okay. On between. No. Barrio is located. Utilizó las dos prepositions. Quite la on y deje between. Is between. Eso. Teacher. Okay. Alegría. Yo tenía una. Daniela va a preguntar. Ah, ¿cómo, Daniela? Sí. Solo una consulta. O sea, que al usar between no usamos on. Exactamente. Ah, okay. Exactamente. Ah, okay. Por eso se las di. ¿De acuerdo? Les dije yo, van a utilizar sí. Esta preposición para que me digan que está entre, como lo dijo David, entre la calle Primera y Segunda Avenue, right? So, por eso se la di, right? But no es que no la puedan usar,
All right, porque yo pero es como repetir. Sustituye el on. Yes. Okay. Yes. Ah, okay. Gracias. Thanks. All right. No problem. Go ahead, Elizabeth Alegría. The park is between Barrios Street and Roosevelt Street. Okay, that's acceptable. Very good, very good. Si va a ser esas dos calles, very good, right? Ahora, ¿quién tiene las avenidas? I, teacher. Okay. Yeah. Okay. Pero you're correct, Elizabeth. You're good. That's good. Yeah, no, está bien. Right? Porque incluso pudieron hablar de las cuatro, right? Sí, barrio, right? Barrio, yeah. Yeah. All right. All right. Quiero que escuchen la de Arnold. Arnold, can you do that one, please? Miren esta. Okay. The park is located on Barrios Street and between First Avenue and Second Avenue. All right. Very good, right? Aunque no dijo la Roosevelt, pero está bien, right? Utilizó tres. Se quedó a la vuelta. All right. It's on Barrio Street. En medio se quedó a la vuelta. All right. So, yeah, a este lado, yeah. Right? But you can be on this side, right? But you're correct. Aquí nomás es para empezar los motores de cómo utilizar preposition. Porque esto se va a poner algo un poquito más avanzadito, right? Daniela? Yes. Can you give me? Do you have a question? No. Okay. No. All right. Now. Oigo como boo, pero no escucho nada. All right. Let me see. No sé si lo escuchan ustedes. Boo. Yes. Yes. All right. Let me see. All right. Quiero voy a ver quién tiene el micrófono activado para apagarlo. All right. Okay. Rafael también. All right, so everybody has it off. Okay, class, this is what we're going to do. We're going to continue tomorrow, okay? Right. And we're going to do the practices, okay? And tomorrow is going to be a little bit more smooth. Mañana es pura práctica, all right? So great. Today was introduction y tratar de hacer todo, pero tampoco apurarnos, right? Que yo les digo ahorita, okay, hagan estos 20 ejercicios ahorita, right? Y si no, me lo mandan en WhatsApp, right? No, we're going to do those tomorrow, okay? Mañana. We can do those tomorrow. Only practice. All right. Only practice, right? All right. I'm going to take the attendance. Let me see. Ana Elizabeth Alegría. Present. All right, thank you. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. All right. Narciso. Present, teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Okay, no answer. Carolina Guadalupe Novoa. Present, teacher. Thank you. Daniela. Present, teacher. All right, thank you. David Orantes. Present, teacher. Yes, thank you. David Orantes. Present, teacher. Thank you. David Edward. David Edward, okay, no answer. Eric Cuellar. Present, teacher. All right, very good, thank you. All right. Pueden apagar el micrófono, por favor, que estoy escuchando. Okay. All right, thank you. Freddy Fuentes. Present, teacher. Thank you. Gabby. Present, teacher. Thank you. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you. Jairo Lopez. Present. Thank you. Jose Ruben Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you. Crisia Lisette. Okay, no answer. Maria Julia Gomez. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar Méndez. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto Hernández. Present, teacher. All right, excellent. Good job. Now, for this week,
you're going, it's going to be these people, all right? Let me see. Catherine for today. Okay, hoy se queda Catherine, Patricia. Tomorrow, Chris Elisette. Wednesday, Maria Julia. Thursday, Marvin Mendez. And Friday, el viernes, Rafael Ernesto. Okay. Okay, esa es la lista for this week. That is today's, let me see. That is this week's list to stay the extra 10 minutes. All right. So very good job, everyone. Créeme, algunos se me avanzaron un poquito y eso también es bueno, ¿ok? Eso también es bueno. Very good. Los felicito a todos y a todas por participar y siempre estar pendiente de avanzar en el idioma inglés. All right. So good night, everyone. And así tomorrow, traten de no faltar esta semana, all right? Take care. Okay. All right, so Catherine, you're staying with us. Everybody else, good night. Bye. Good night, teacher. See you tomorrow. All right, see you tomorrow. Only Catherine. Okay, no problem. I will do it. Okay, let me see. Dun, 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 dun. Remove. Hi. Hi, DJ. Hello, Catherine. All right, let me see. Okay, these are your 10 minutes. Okay. These are 10 minutes okay. For you. Any questions that you may have, cualquier pregunta que usted pueda tener, you can ask me anything related to the topic, okay, con el tema que acabamos de ver, or anything that you probably didn't understand, or whatever question that you may have, okay? In relation, de cualquier cosa. Si no tuvo algo de... Temas. De tema que digamos algo que se le olvidó, or anything that you would like to ask, you can do it, okay? Lo puede realizar, okay? Creo que de todo un poquito. Pero, quiero ver. No sé, ahí está. No sé, teacher, quizás un repaso. Ok. Por ejemplo, ayer estuve haciendo esto, de hacer como la diferencia del verbo to be, del positive adjective. Ok. Sí, ¿verdad? Porque en la... Entonces, ¿le quedó claro el possessive adjective? Sí. Okay. Bueno, como estuve leyendo los apuntes que usted estuvo dando. Sí, ya me dirigí un poquito más. Okay. So now, el verb to be, how many verb to be son? Tres. Very good. Can you tell me what those are? Oh? Can you tell me what those are? Can you tell me? No okay, can you tell me? ¿Me puede decir? Number one. Okay. Is. Are. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Okay. Is, are. All right. Yes. Are. Now, what and when do we use M? ¿Cuándo se utiliza el M? Cuando me voy a referir a primera persona, por ejemplo yo. Okay, a usted misma, right? Ajá. A usted. Give me an example. I am Catherine. Okay, I am Catherine. Okay, very good. Now, what about with is? Is. Por ejemplo, cuando me voy a referir a él o a ella. Okay. ¿Y cómo decimos eso en inglés? How do we say that in English? She is,
She is Gabriela. Ok, ahora cambiemos el tono de nombre y pongamos un cargo como de trabajo, like a job title, an occupation. Si ella es una secretaria, un doctor, a eso me refiero. Siempre ocupando el verbo. El is, yes. Ese ya, she is secretary. A secretary. A secretary. Okay. A secretary. Okay. Give me he, con he. Sería, he is a doctor. Okay. Okay. Now, what about R? R sería, you are a sería ingeniero, pues se me dio okay. Engineer. Okay. You are engineer. An engineer. Okay, ahora dígalo, say it. You are an engineer. Excellent, good job. Now, mm-hmm. Ahora ellos. Plural, yeah. In plural. They are an engineer. ¿Ellos son un ingeniero? No, engineers. Ah, very good. Entonces, dígamelo. ¿No? Uh-huh. They are engineers. ¿Ellos son un ingenieros? No, they are engineers. Ok, pero en significa un o una. Sería, they are, they are, y lo siguiente, ¿cómo sería, teacher? Ok, vaya, el en y el a, anote esto, a y en, solo se utilizan para singular. Es cierto. Ok. So, lo tengo por aquí anotado. ¿Sí? Ok. Eso se llaman los artículos indefinidos. Indefinite articles. Right? Entonces, los indefinite articles que son el I y el N. I. El I y el N no van con singular. Ok. Singular. Nunca. Para plural. Entonces, para plural, nomás agarra el título y le pone la S. O si termina con... Ah, vas así. Right. Solo. Ajá, dele. Sería, they are engineers. Eso. Very good. Very good. Very good. Yeah, excellent, right? Let me see. ¿Y si nosotros? ¿Cuál es el de nosotros? Sería... You are. No. Nosotros. Se incluye usted. Sería we are. Excellent. We are engineers. Ok, cambiemos de vocabulario, Catherine. Deme otro. Okay, sería siempre el verbo to be. Sí. Yes. Sí. Sería, si es nosotros, sería we are. Nosotros, es que se me cuesta formular que es. Ajá, deme cualquier título de trabajo. Ah, sería mecánico. Ok. Sí me acuerdo cómo se escribe. Ok, mechanics. Mechanic. Pero recuerde que es plural. Entonces le tiene que poner la S. Mechanics. Eso. All right, say it, Catherine. We are mechanics. Eso, very good, very good. So, in plural, lo único que cambiamos es de qué estamos hablando. Right? We are. Nosotros somos, ¿qué? Y luego, ese sería el object, right? El objeto. The object. We are doctors. We are architects. We are lawyers.
right? Somos abogados, somos jueces, we are judges, right? Es nomás le ponemos la, lo ponemos en plural, right? Uh-huh. El título. Y ahora, si es singular, utilizamos el a y el en, right? Para singular. All right. So, very good. If you have any more doubts, remember that in class, cuando vemos cualquier tema, you can always ask también. Okay, Catherine? Right. Estaba bueno. You, tiene buena señal, ¿verdad? Sí. All right, great, great, great. Let me see. What about... si yo quiero decir, es un perro o es un gato, es un ratón, ¿cómo lo vamos a decir? Es una televisión. Sería, it is television. Vaya, very good, a television. Y es singular, all right, very good, all right. Y como es it, es parte de que son los third person. He, she, and it, utilizamos el is. El is. All right, so deme otro ejemplo. It is a dog. Very good, very good. Excellent, right? Y si fuera... A cat. Okay, very good. ¿Y esto qué es? A cell phone. Okay, repeat it. Sería, it is... cell phone. Mm. O phone. ¿Y el artículo? Sería, it is a phone. Very good. Un teléfono. ¿Y si fuera celular? O sea, no es que si fuera, ¿verdad? Yo quiero que diga, es un teléfono, es un celular. Un teléfono celular. Es un teléfono celular. It is. ¿Cómo sería? Uh-huh. ¿Cómo sería? Sería el adjetivo, viene primero. Y luego le ponemos el artículo. It is a. It is a. Sería cell phone. Puede decir cell phone. También. All right. Repeat. It is a cell phone. Eso. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Good job, Catherine. Good job. Excellent. Okay. Now, me cuesta, teacher. Creo que me cuesta más en formularlas. La conversación. All you have to do is practice, okay, Catherine? Practique. Mm-hmm. Póngase así. He is, she is. Y luego los títulos, si es una o le pone el artículo a o en, si es singular. Uh-huh. Okay? Okay, Catherine. Well, thank you for joining, okay? Gracias por quedarse. Y I'll see you tomorrow, okay, Catherine? Have a good night. Gracias, Noticia, por tenernos paciencia. No, it's no problem, right? No problem. Es parte de la didáctica, right? Y la ética. Okay. All right? So, I'll see you tomorrow, Catherine. Okay. Have a good night. Good night. Nos vemos mañana. Okay. Bye-bye. Bye-bye.